Cuando leí el comienzo de la primavera, premio Jaén, yo no había leído antes otro libro de Patricio Prón, lamentablemente, no puedo leer todo, dije, qué talento, ¿no? Aquí hay un escritor. Y ahora me pasó algo curioso. Leo El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, ¿no? Miré el título, bueno, un poco largo el título, y antes de salir al aire me entero que todo lo que cuenta aquí es verdad, que él lo insinuaba en el final, no le voy a contar todo, pero claro, cuando uno dice es verdad, quizás hasta cambia la entrevista. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, muchas gracias. Muy buena novela. Gracias. O no fiction. Había una apuesta a la hora de escribir el libro que consistía en utilizar herramientas de ficción para contar una historia que en sustancia no es ficcional. De modo que podríamos denominarlo una novela de no ficción. Sin embargo, yo prefiero recurrir al término de novela en la medida en que, digamos, utilizar cualquier otro tipo de rótulo nos obligaría a preguntarnos qué es exactamente, cuál es el vínculo de la literatura con la realidad, ¿no? En mi opinión es una novela. Me impacta, digo, porque hay escritura, porque hay un trabajo con el recuerdo en todo caso, y me impacta cómo esta novela tiene que ver con esta semana dedicada a la memoria, el 24 de marzo que fue ayer, y pensar, claro, en que aquí hay un padre que el hijo llega a verlo porque se está muriendo, porque está agonizando, pero hay una historia de desaparecidos, hay una historia de crímenes de la dictadura. Sí, así es. La historia comenzó con una especie de descubrimiento que hice yo en algún momento, y que era el descubrimiento de una especie de simetría que tenía que ver con el hecho de que en el momento en que yo, por razones posiblemente puramente biológicas y vinculadas con que a cierta edad uno ya deja de pensar en sí mismo como hijo para comenzar a pensar en uno como padre, vaya a tener hijos o no. Digo, en un momento en el cual yo estaba buscando a mi padre también estaba buscando a otra persona, específicamente a un desaparecido, una persona desaparecida en el pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, en la que él vive, el Trébol, sí. Al tiempo que sucedía esto, pues este desaparecido también guardaba una simetría o permitía leer su historia como una historia simétrica con la de su hermana que había desaparecido por razones políticas unas décadas antes. Esta serie de simetrías que se establecían entre búsquedas y desapariciones me hizo pensar que podía contar yo la historia, o al menos intentar contar la historia, de tal manera que esta historia, siendo una historia muy personal, también contase al menos un fragmento de la historia argentina de los últimos 40 años. Te preguntás quién podría querer matar a este hombre, te preguntás, sí, este personaje. Exacto. También uno se pregunta, supongo que, ¿por qué se producen estas desapariciones? ¿Por qué es asesinado este hombre? Y la respuesta es que es asesinado para quitarle el dinero que el Estado argentino le dio en algún momento a modo de indemnización por ser familiar de una persona desaparecida, ¿no? Una especie de dinero maldito que recorre toda la historia de este libro y un fragmento de la historia argentina. Sí. Cuando pensabas en escribir la novela, si es que surge a partir de una idea, ¿pensás en todas las connotaciones políticas que tiene el texto una vez escrito, lo que significa un texto literario dentro de una serie donde la historia argentina tiene un lugar central? Sí, desde luego. Yo siempre he tenido la impresión de que todos los textos son políticos. Claro. Incluso aquellos que explícitamente son no políticos, ya que pueden ser leídos de esa manera, ¿no? De tal modo que a los escritores tan solo nos queda ser explícitamente políticos o no serlo, o serlo de forma indirecta y posiblemente de maneras que quizás no condigan con nuestras ideas políticas, ¿no? En este caso había un esfuerzo muy específico para contribuir a un debate que está pendiente, yo creo, entre padres e hijos argentinos en torno a la responsabilidad personal y a las experiencias personales de los padres en los hechos trágicos del pasado reciente de Argentina, específicamente de la dictadura. También en un marco más general que es el de, ya podríamos llamarlo, el de hacer memoria, ¿no? La gran enseñanza de la sociedad alemana
posterior al nazismo, de la que se hablaba aquí hace un momento, es que la memoria no es una cualidad intrínseca de las sociedades, sino que es una actividad, un proceso que debe ser hecho periódicamente, generación tras generación, a la manera de una especie de trazo que uno hace en el agua, ¿no? Y que se disuelve tan pronto como uno lo hace para que una generación o quienes vienen detrás lo vuelvan a trazar, ¿no? Esta era mi forma de trazar esa raya en el agua y de contribuir a un esfuerzo que creo que mi generación todavía, al menos parcialmente, tiene pendiente. Pero fíjate que en tu libro no hay nada de, entre comillas, bajada de línea. No, en absoluto. Más bien todo lo contrario. Incluso publicás textos bastante mal escritos a propósito, ¿no? Que son parte de esta historia que narrás. Sí, yo tenía la intención de no revestir esta historia de ninguna, o no utilizar para contar esta historia ninguno de los procedimientos que para mí como escritor de ficción me resultan más naturales, ¿no? Precisamente porque no quería crear ninguna ficción, ninguna ilusión novelística. Mi finalidad era la de que si acaso había allí afuera algún lector que estuviese haciendo pesquisas como las que yo tuve que hacer en algún momento para determinar quiénes habían sido mis padres, en qué habían creído, a qué organización política habían pertenecido y qué es lo que habían hecho y no habían hecho durante esos años. Digo, si había algún lector allá fuera que quisiera hacer este tipo de cosas, podía utilizar la novela como una hoja de ruta, como un manual de instrucciones para realizar ese tipo de pesquisas. Obviamente mis sueños más optimistas, que son más bien escasos por otra parte, espero que haya alguien que desee hacer esto. Así, bueno, pues supongo que si has crecido en la década de los 90 en Argentina es difícil ser optimista. Claro. Desde luego es mucho más fácil ahora que en el pasado, no cabe duda. Pero supongo que la sospecha y la incertidumbre que venían con el carnet de identidad durante aquellos años, supongo que forman parte de uno de forma ineludible. Por supuesto. Ocho libros. Sí. Ocho libros, premio muy importante, el Jaén de novela. ¿Vivís en Madrid? Sí. ¿Sos un escritor argentino que vive en Madrid? Desde luego. ¿Bien? Sí, en principio muy contento. Los libros han sido muy bien acogidos allí. Regresar después de 8 años viviendo en Alemania, volver a ir a Madrid, supuso, digamos, recuperar el lenguaje y aproximarme un poco a la cultura en la cual yo crecí y de la que me siento partícipe. Patricio Prohn, gracias por esta novela y por las que vas a escribir. Muchas, pero muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Patricio Prohn y esta novela, El espíritu de mis padres, sigue subiendo en la lluvia. Regresamos en instantes.